volver a encontrarnos en Zona de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Hoy me acompañan en el set Lady Hernández Lima y Alex Díaz Hernández, directores de Oralitura Habana, que en este año llega a su tercera edición y nos van a hablar un poco de los pormenores de este evento. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, primera vez en este espacio. Estamos muy agradecidos de poder hablar también de nuestro festival, que, como decía, es la tercera edición que vamos a estar desarrollando casi en estos días. Bueno, cuéntanos un poco a qué se dedica esta edición, quiénes son los invitados, cómo será el evento, el programa. Bueno, esta edición particularmente es la primera que retomamos después de la pandemia. O sea, tuvimos la edición anterior online y esta es la primera vez después de toda el encierro que sufrió el mundo entero, que nos vamos a ver otra vez artistas de Cuba, de toda Cuba, y artistas internacionales en La Habana, para otra vez poner la décima en el centro del mundo. Esta edición está dedicada a los 30 años de la muerte de Justo Vega, una de las figuras más representativas del punto cubano de repentismo. Está dedicada también a los 15 años de la creación de la Casa de la Décima, Celestino García, de Pinar del Río, y también al Cuarto Congreso, porque, bueno, somos asociados. Oralitura Habana nació con la HS y nos parece digno homenajear a una institución de jóvenes creadores que también forma parte de nuestro proyecto. Y, a ver, en esta edición también se retoma una de las partes más importantes, que es que la gente más le gusta, que es el show que recuerdo de improvisadores y raperos. Cuéntame un poco de esta parte y el resto de las cosas que trae el programa del evento. Bueno, vamos a tener un programa bien cargado. Son 5 días de fiesta donde la décima, la oralidad, la improvisación van a estar protagonizando toda La Habana, toda Cuba, porque también vamos a tener un trabajo bien fuerte en redes sociales para todos los que quieran también seguir, que no puedan estar en la capital y quieran seguir el evento. Pueden seguirlo todos a través de las páginas de Oralitura Habana, en Facebook, en Instagram. Vamos a inaugurar, por ejemplo, con un concierto de lujo. Nuestro invitado internacional, Nano Sten, un cantautor chileno que ahora mismo es de las voces más importantes de la canción de autor en Latinoamérica, va a estar junto a Liuba María Evia en el Teatro Martí. Eso va a ser el jueves 28 a las 7 de la noche en el Teatro Martí. Un concierto hermosísimo, no se lo pierdan, 7 de la noche. Liuba María Evia con Nano Sten, mano a mano de guitarra, de voz, de poesía musicalizada, y también, por supuesto, con improvisadores, porque todo lo que hacemos tiene que estar la décima y la improvisación poética vinculada. Eso va a ser el jueves. El viernes vamos a tener el guateque tradicional, porque tenemos que ponerle siempre el punto tradicional a todo lo que hace Oralitura Habana. Aunque defendamos el neorrepentismo, aunque defendamos nuevas maneras de hacer, siempre tenemos un pie en lo tradicional, y ese es nuestro homenaje al repentismo tradicional, a Justo Vega, que es uno de los homenajeados este año al festival. Vamos a tener las mejores voces, una parte de ellas, porque no podemos tenerlo a todos, pero una gran parte de las mejores voces de repentismo tradicional en Cuba, en la capital. Va a ser en La Girardilla, un ranchón hermosísimo que está en Hey Carlos III, a las 2 de la tarde. Guateque tradicional, puro para los que no pueden y no conocen esa realidad, el fenómeno de la improvisación. Siempre recomiendo esto porque yo creo que es lo distinto. Los guateques normalmente están fuera de la capital. Nosotros lo traemos a La Habana. Guateques con estas características no suceden en la capital durante todo el año, así que eso es algo que recomendamos 100%, porque van a ver los mejores improvisadores cubanos en vivo y en directo en un guateque tradicional 100%. En la noche vamos a reponer Cuarto de Mala Música, ese espectáculo que hicimos hace poco en Bellas Artes y que nos dio muchas alegrías. Vamos a reponer, que es un espectáculo, un libro de Alexis Díaz Pimienta convertido en show performático, poético, musical, donde está Bejeronés, donde está Rolly Ávalos, donde está Namari Gil, varios improvisadores, y la música y la canción también como protagonista de este libro de Alexis Díaz Pimienta. Y ya el sábado llegamos al plato fuerte, que es el choque de improvisadores. Yo creo que de los espectáculos más esperados de todos los jóvenes, de todos los seguidores de Oralitura Habana. Este año va a ser un espectáculo distinto a los que hemos hecho anteriormente. Van a volver al escenario los freestylers, van a volver al escenario los repentistas, pero vamos a tener en esos bandos, en esos equipos, otra manifestación que va a estar de sorpresa. No queremos anunciar nada para que la gente lo vea, pero va a ser algo que va a marcar y que yo creo que va a dar muchísimas alegrías y sorpresas dentro del festival. Eso va a ser el sábado en el anfiteatro de La Habana Vieja a las 9 de la noche. Choque de improvisadores. Como todos los conocen, el ring de bolseo con toda la energía de la improvisación joven y con toda la energía de los freestyles, de los repentistas y de todos los que se involucran encima de ese escenario. Y ya el domingo, que es el concierto de clausura, vamos a tener otro concierto de lujo que va a ser Canciones con Pimienta con Ives Cepeda. Alexis Díaz Pimienta y Ives Cepeda se juntan por primera vez para hacer un concierto hermoso y único, donde la canción y la improvisación poética van a ser protagonistas. Eso también va a ser en el anfiteatro de La Habana Vieja a las 9 de la noche. Eso, a grosso modo, son los espectáculos. También vamos a tener ponencias, vamos a tener conferencias, vamos a tener masterclass, vamos a tener muchas más cosas dentro del programa, y los decimódromos donde están conviviendo todos los artistas.
O sea, las sedes serían el anfiteatro, el Teatro Martí. Tenemos el Teatro Martí como sede para la inauguración, la Giraldilla, el Ranchón de la Giraldilla para el Guateque Tradicional, el Bertolt Brecht, que es donde se va a poner el Cuarto de Mala Música, el mismo viernes a las 10 de la noche. Y vamos a tener el Anfiteatro de La Habana Vieja para el choque de improvisadores y el concierto de clausura de Ivesepe y Y Alexis la parte Pimienta. de los paneles y la o sea, lo más Eso va a estar teórico. sucediendo, una parte va a estar sucediendo en el Pabellón Cuba y otra parte va a estar sucediendo donde van a estar todos los artistas alojados, porque hay muchos de los paneles y de las masterclass que son dirigidas solamente para los portadores de la tradición, para los repentistas, para los músicos, porque le vamos a dar herramientas profesionales a uno, por ejemplo, uno de los puntos importantes que tenemos que resaltar para los improvisadores son las redes sociales. No tienen un dominio 100% de cómo utilizar las redes sociales, las páginas de artistas. Vamos a llevar profesionales para que les expliquen cómo manejar sus redes sociales, cómo poder tener un posicionamiento mejor dentro del mundo artístico. Y eso yo creo que es muy importante para los portadores de la música campesina y de repentismo. Y esto no es abierto al público, por eso te digo que vamos a tener cosas abiertas al público en el Pabellón Cuba, conferencias dedicadas a la U, conferencias dedicadas a Justo Vega, a la Casa de la Décima, que son principalmente lo que le estamos dedicando al evento. ¿Vienen participantes de todo el país? Casi de todo el país, teniendo en cuenta que el repentismo, el punto cubano, no es un género que abunda en todo el país. En las provincias orientales hay menos representación, por eso vienen menos y de algunas provincias no viene nadie. Pero sí casi de todo el país, del occidente sobre todo, hasta el centro, hasta Camagüey. Hasta ahí llegamos. Son dos ediciones ya del evento realizadas, esta sería la tercera. Desde su experiencia como organizadores, como presidentes de este festival, ¿cómo ustedes creen que ha contribuido Oralitura a rescatar la décima, a rescatar el punto guajiro? Expresiones muy cubanas que quizás han quedado un poco rezagadas en la cultura cubana. Yo creo que hemos avanzado. Desde el 2019, vamos 5 años ya de proyecto, vamos a una tercera edición del festival. Oralitura Habana ha tenido un camino complejo que transitar, porque lo que se conoce como repentismo es lo tradicional, lo del guateque. Nosotros hemos querido cambiar un poco la visión, un poco seguir el camino de Alexis Díaz Pimienta con el neo-repentismo, que no es más que vincular a la décima con otras manifestaciones artísticas, sobre todo buscando un sector poblacional que no le interese el repentismo tradicional, por muchísimos motivos, ¿no? Que estaríamos mucho tiempo debatiéndolo. Pero a esas personas les gusta el teatro, pues nosotros le hacemos improvisación poética con teatro, si les gusta el cine con cine, si les gusta la trova con trova, el rap con rap, hasta con trap hemos hecho décimas, Es como una improvisación mezcla de poética, todas las claro, manifestaciones. donde la décima es protagonista, pero siempre se vincula con otros géneros, y esa es parte del trabajo. También hemos logrado que muchos jóvenes se acerquen al proyecto, que conozcan y defiendan la décima, no solamente a través de los espectáculos, sino que también a través de los talleres que damos. Son talleres intensivos donde mostramos la décima con sus características, que es una estructura, que es la estrofa nacional, por ejemplo, pero es muy desconocida. La gente no sabe que son 10 versos octosílabos, cómo riman, qué tipo de ritmo se utiliza, cuáles son las técnicas y los trucos para poder improvisar. Eso nosotros lo logramos soltar como una semilla, que la gente es un chip que se le cuela al cubano y después no dejan de pensar en rima, de buscar la manera, y son defensores. Yo creo que se ha avanzado, falta mucho por hacer, falta mucho por lograr con las instituciones, falta mucho lograr con los medios de comunicación, que logren visibilizar la realidad del fenómeno, sobre todo. Más allá de lo que se conoce en la televisión, hay un camino y un mundo gigantesco que es necesario visibilizar, y eso es parte del trabajo también de los festivales y de las cosas orales. Aunque nos falta mucho, o sea, la meta la tenemos bien, bien alta, porque creemos que es la única forma en que podemos crecer y que podemos seguir desarrollando un proyecto tan importante para la cultura, para el patrimonio inmaterial de una nación como lo es el punto cubano. Tenemos que agradecer no solamente a las instituciones culturales que como decimos, les toca, es su trabajo, es su deber ser, sino a todos aquellos que no tienen como objetivo fundamental trabajar directamente con la cultura, pero que se han sumado al proyecto, que han apoyado. Así podemos pensar, por ejemplo, en la Agencia de Cooperación Italiana, que han sido uno de los aliados más importantes para la realización de este festival, que nos han apoyado con toda la producción de lo que lleva un festival, porque no solamente son los espectáculos, también es toda la visualidad que queremos tener, son todo el merchandising que lleva, todas las cosas lindas que son las que quedan de recuerdo. Tenemos que agradecerle eso. Particularmente con la Agencia de Cooperación Italiana, pero así con otros emprendedores pequeñitos, con otros proyectos, por ejemplo, como es el Tumbado de Tenma, algo tan similar a nosotros, porque Tenmari es una representante de la cultura hip hop, que también tiene que ver con nosotros, que también tiene que ver con la improvisación, con la poesía, nos hemos sumado, vamos a hacer un espectáculo lindísimo donde vamos a tener la visualidad con el vestuario de ellos, una marca que además defiende también la identidad cubana.
Y así con otros que nos han aportado, como siempre decimos, agradecemos un lápiz que nos den, un café que nos den, un aplauso que nos den. Siempre es bien recibido porque de pequeñas cosas vamos a llegar a grandes. Por eso es que hoy estamos desarrollando una tercera edición de un festival en una circunstancia donde todos sabemos que es muy difícil hacer cualquier cosa en la Cuba de hoy porque no está fácil la situación. Pero lo vamos a hacer porque hemos logrado tener esa cooperación de todos, de todas, que han hecho suyo también este proyecto, este festival y por supuesto esta tercera edición también está dedicada a todos los que nos han abierto las puertas y a los que nos han ayudado. Lady, ahorita decías una palabra muy importante y es proyecto, porque Oralitura Habana no se suscribe a una fecha, a un festival, sino que es un movimiento que están llevando ustedes a la cabeza durante todo el año. Cuéntame un poco de otras actividades que realizan más allá de este evento en específico. Bueno, le estaba comentando, por ejemplo, de los talleres. La parte docente yo creo que es muy importante dentro de Oralitura Habana, lograr enseñar los vericuetos de la improvisación poética y lograr sacar de ahí, no repentistas, porque no es una fábrica de repentistas estos talleres, sino conocedores y defensores del género cómo es realmente, que esos, ellos mismos son después los que van por la calle mostrando la décima con sus realidades y con sus virtudes, ¿no? Eso es una parte esencial. La parte investigativa también es otra de las características fundamentales de Oralitura Habana. Una de las cosas más hermosas que hemos hecho es irnos de mochileros a Santiago de Cuba, hacer una investigación sobre la realidad, el mito de que el repentismo es oriental o que las personas en Oriente hacen improvisación, del mito a la realidad, mostrando que en Santiago de Cuba no existen improvisadores, existen muy pocos. Ahí hay un elemento importante, pero si nos vamos a Santiago, si nos vamos a Guantánamo, si nos vamos a Granma, vemos también que hay una dificultad y que no hay una semilla que esté floreciendo, aunque hay muchos proyectos que están intentando con talleres, con otras iniciativas, pero no se logra todavía un trabajo amplio sobre el tema. Es importante mostrar eso para lograr después cambiar la realidad, que no solamente sea un fenómeno occidental, sino que sea un fenómeno también del Oriente, que en el centro también florezca más. Si nos vamos también a los espectáculos, estamos todo el tiempo haciendo distintos espectáculos. Desde el Cuarto de Mala Música, que es un espectáculo performático, poético-musical, el Choque de Improvisadores, que es un evento de riña poética encima de un escenario, los guateques tradicionales, en fin, que tenemos una gama bastante bastante amplia y la promoción en redes y en televisión. Y varios espacios en televisión sí, también. Sí, yo creo que eso ha sido... Incluido calendario. Yo creo que eso ha sido el gran salto del proyecto Oralitura Habana, ha sido lograr mostrar todo esto que venimos contando en los medios de comunicación. Más allá de lo que ya se venía mostrando desde otras perspectivas, de otras maneras, lograr mostrar otro fenómeno donde los jóvenes sean los protagonistas. El repentismo no es algo de viejos. El repentismo no es algo basado de moda, el repentismo no es algo que simplemente haya que ponerse guayaberas y sombrero y arar la tierra para poder cultivarlo, no, todo lo contrario. Hay muchos jóvenes, hay un gran movimiento egresado de escuelas de repentismo que hace más de 20 años que existen, que son jóvenes de 15 a 30 años, 35 años, que ahora mismo son la vanguardia joven del repentismo cubano, haciendo neorepentismo. No solamente somos nosotros, hay algunos incluso desmarcados de la Oralitura Habana que están haciendo en el repentismo, como el Kike de Cisnero, por ejemplo. Otros jóvenes que se han vinculado y que se han acercado al proyecto para incursionar en el teatro, con la improvisación poética, para incursionar en los performance, para incursionar en todas las locuras que se nos ocurren. Siempre decimos que son locuras y que ellos son locos de seguirnos a nosotros los pasos, porque hasta que no se ven reflejados en lo que estamos haciendo, no dicen en qué estoy metido, ¿no? ¿Qué es real? Pero eso es lo que tenemos que mostrar a los jóvenes, si no, no vamos a lograr cambiar, evolucionar. No podemos quedarnos parados en el tiempo como que repetimos esto y así tiene que hacerse y así es como nos enseñaron nuestros abuelos, sino que tenemos que evolucionar como todas las artes, como todas las profesiones, y ese yo creo que es el camino de Oralitura Habana desde todas sus esferas distintas en las que estamos enfocados y en la que agradecemos no solamente a las instituciones y a los patrocinadores que siempre nos apoyan, sino al equipo de trabajo que tenemos. Eso es imposible que Lady ya le hagan todo, sino que tenemos un equipo de gente que simplemente está sensibilizada con el arte y con la cultura y que se nos han unido y que tiran para adelante con nosotros, como decimos en buen cubano, a pulmón y a corazón. Y yo creo que eso es lo importante, lograr esa familia, que esa familia sea la que defienda a partir de todas las esferas del proyecto. ¿Me repiten la fecha? La fecha es del 27 de septiembre al 1 de octubre. 6 días donde la décima se va a poner de moda. Ese es nuestro eslogan este año. La décima es lo que se usa. Queremos que todo cubano, toda persona que se sienta cubano, diga: yo sé lo que es una décima, sé hacer décima porque lo aprendí con Oralitura Habana. Esa es, yo creo, que el deseo y el sueño más grande que podamos tener. ¿En las redes sociales cómo pueden encontrarlos? En las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Oralitura Habana y en YouTube como Canal Oralitura. Ahí nacimos en redes sociales. O sea, yo creo que nosotros
primero nos pensamos en plataformas virtuales y después llevamos a la realidad, a los espacios físicos. Exacto, en 2019 nosotros logramos armar un festival, armar algo que no existía, gracias a las redes sociales, siempre son nuestros aliados y por encima de eso están los medios, todos esos colegas periodistas que siempre nos dicen que sí, que siempre nos acompañan. Yo creo que también para eso el agradecimiento. Del 27 al 1 de octubre, Oralitura Habana, tercer encuentro de improvisación poética. La décima es lo que se usa. En las redes sociales van a estar todas las... Todas las promociones. Van a encontrar el programa, van a encontrar los carteles, van a encontrar los artistas que van a estar presentados, todos, en fin, toda la información está en nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar esta tarde acá con nosotros. Gracias a ustedes. A ustedes, como siempre les digo, nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.